Estaban juntos y estaban en una actitud, pues, cómplice y cariñosa. Está diciendo mucho en Miami que te vas a instalar en la ciudad de Florida. Shakira, por favor. Después de que se dio a conocer la ruptura entre Shakira y Gerard Piqué, todos quieren conocer el rostro de la mujer, a quien señalan como la tercera en discordia en esa relación. La chica, cuyo supuesto nombre comienza con la letra C, al parecer fue la encargada de terminar con esa historia de amor, la cual duró más de 10 años y tiene dos hijos en común. Sin embargo, a este escándalo ya se le sumó el nombre de Evaluna Montaner. ¿Por qué razón? Ahorita mismo te lo cuento. El jugador del Barcelona está siendo señalado desde el principio por ser el responsable de su separación con Shakira. Muchos medios afirman que él le puso el cuerno a Shakira, porque además se ha comportado como todo un soltero, tras abandonar la mansión que compartía con sus hijos y la cantante. Tras convertirse en mamá, Evaluna Montaner sigue compartiendo publicaciones con todos nosotros. De repente la vemos con Camilo y su hija, siendo una mujer bastante ocupada, en plena crianza de su primogénita. Pero ahora Evaluna se metió a la polémica, ya que compartió una singular historia de Instagram, en el cual podemos ver a la esposa de Camilo Echeverry, recostada en una habitación, mientras que ve cómo afuera está una pareja. Rápidamente la grabación se hizo tendencia en redes sociales, ya que en este video el hombre que aparece es igualito a Gerard Piqué. Por esta razón, el video se hizo tan popular. Muchos afirman que ese hombre sí es Gerard Piqué. Obviamente, la mujer que está al lado es señalada como la supuesta tercera en discordia, que provocó la ruptura entre Gerard y Shakira. El parecido con el jugador del Barcelona resulta más que increíble. Y es que sus características físicas coinciden demasiado con las de Gerard Piqué, incluso la barba. A su lado está esta mujer, con quien parece tener una conversación, pero de repente los dos se besan. Tras el beso, la reacción de Evaluna es como de ¡ay, cosita! Tras sonreír un poco, ella tapa su boca con la mano, pero aún así se muestra feliz. Por esta razón, los fanáticos de la cantante se están preguntando si acaso Evaluna es amiga de Gerard Piqué, o si tal vez solamente se trata de una persona demasiado parecida al jugador. Sin embargo, es importante mencionar que la revista Cosmopolitan aseguró que Evaluna Montaner no es amiga de Gerard Piqué ni de Shakira, y que de hecho estamos confundiendo a las personas de este video, ya que supuestamente la mujer que aparece en el video es la hermana de Camilo y su esposo, alguien que es demasiado parecido a Gerard Piqué. Desde que Shakira y Piqué anunciaron su separación, todo el mundo hemos estado en vísperas de que salga otra noticia al respecto. Y es que lo que empezó simplemente como un rumor, después fue confirmado por la propia Shakira a través de un mensaje. Muchos asegurábamos en un principio que esto no podía ser verdad. Su historia de amor comenzó como todo un cuento de hadas. Y con más de 10 años juntos y dos hijos en común, nosotros estábamos más que seguros que ellos estarían juntos por toda la eternidad. Pero parece que ahora sí nos equivocamos. Ahora de plano ya no sabemos si creer en el amor o no. Por ahora, las actitudes de Gerard Piqué han sido bastante diferentes a las que tuvo estando al lado de Shakira. Y es que ahora prácticamente los medios españoles aseguran que Gerard se la pasa de fiesta todas y cada una de las noches. ¿Con quién? Con una misteriosa mujer a quien solamente ubican con la letra C. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook dando clic aquí arriba. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.